All right, it's 9 o'clock already. Hello, class. Good evening. Welcome back. Ya veo que estamos varios muy Hi, puntuales. Okay, good hi. evening. Good evening. How are you today? Hi, thank you. You're fine, eh? It's nice to hear that. Qué bueno escuchar eso. In you, class? Los demás, ¿cómo estamos? Are you tired today? How was your day? Was it busy? ¿Cómo estuvo su día? ¿Pesado? ¿Un poco tranquilo? Tell me about your Tuesday. Su día martes, ¿cómo estuvo? Sí, estuvo un poco pesado, tranquilo, ¿cómo estuvo? Tell me about your Tuesday. Pretty good. It was pretty good. All right. Okay, estamos ya listos. Ya las 9:01. Sí, tengo 6. Faltan un poquito de compañeros. Regalémosles un minuto, ¿ok? Un minuto extra. Hey, listen. In today's class, we are going to check the platform. Remember that we are about to finish. On Thursday, we are going to have class number 16, the last class from this module. Yes? Vamos a asegurarnos desde ahora, mañana, revisar plataforma para el jueves solo quedarnos con el final exam, hacer el repaso final. ¿Sí? Entonces, su motivo también de que revisemos. Había una de las preguntas, alguien me consultó uno de los ejercicios de la sección 5, ¿ok? Vamos a revisar cuál es la respuesta correcta. Aquí vamos. Así que alista la plataforma. Si hay algún ejercicio en específico, let me know. Yo les estaré avisando cuando vayamos a ingresar a la plataforma para responder las actividades. Listen, muchas veces a esta hora se pone un poquito lento el ingreso a la plataforma. Por eso les motivo que vayamos, ingresemos ahorita. Go to the platform para que cuando ya estamos en ese ejercicio no nos cueste ingresar. All right. Ya son 10 en la clase. Muy bien. Let's go with those students who are very punctual in the class. William Vladimir, ¿dónde está en el chat? Good evening. Ya veo varios con sus cámaras encendidas. Excellent class. Aquí vamos, ya van llegando los compañeros. Class. From today's day, it will be a little bit about the review. Yesterday, we were introducing the topic about the time. Ok. Si se fijan, vamos con la sección 5 nuevamente. ¿Cuál era el tema principal de la sección 5? ¿Quién recuerda? Yes. What was the topic from yesterday's class? Ah, ¿qué hacíamos ayer? ¿Saben? What time is it? What time is it? Okay, let's practice. What time is it, class? Go and check your clock or your watch and tell me the time. Hey, what is the time? Can you please tell me the time? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? It is 9 o'clock. ¿Están seguros? Is it 9 o'clock? Ah, not really. It is It is 9:04. 9:04. Okay. Let me practice. Volvemos con el repaso. Look, you were asking me, teacher, could you please give more information or re-explain the topic tomorrow? So this is what we are going to do. Okay? Claro, vámonos entonces al uso de la plataforma. We are going to practice the use of the time. Traemos un resumen un poco más corto de ese tema en específico, telling the time in English.
Revisemos, aquí está. The topic from section number five. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y eso abarca el tiempo. ¿Qué estás haciendo en un momento en específico? Okay. Let's go and find this video. Revisemos un video corto de la plataforma. Section number five. I guess it is going to be the first video that you're going to watch. Okay. This one. What time is it? Bien, veamos el tema en una conversación y una explicación corta. Here we go. Let's listen and then we practice. All right. Now. Now it's your time to practice the... Okay, from the beginning. Here we Hi, go. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Okay, let me stop here for a while and let me ask you, what did you listen? ¿Qué estábamos escuchando? What is this information about? What is the first part of the video presenting? ¿De qué hablaba? Look. El tiempo. Ah, probably. De los países. About the different, exactly, the time zones. How do you say time zones in Spanish? Por ahí escuché. How do you say time zones? Zonas. ¿Qué es una time zone? What is that? Zona horaria. Okay, zona horaria o los usos horarios, ¿verdad? ¿Cuál nos abarcaría a nosotros? ¿Cuál es el más cercano a El Salvador? Look. ¿Qué región nos tocaría? Yes. Revisemos por aquí. ¿Cuál se nos acerca un poquito a nosotros? ¿Qué letra sería? Letter F, probably. This one? Yes. F. Yes, right? Look, just right in the middle of that one. So, creería que esta zona horaria, this time zone, Lima, it's going to be the one that we will be using. Usos horarios en español. Usos horarios. ¿Sabían que así se escribe uso horario? H. Yes, usos horarios. Se refiere a las zonas más cercanas a nosotros en cuanto a la hora, ¿ok? Usos horarios. ¿Qué otros países comparten nuestra hora? For example, right now, it is 9:09. Son las 9:09. ¿Qué otro país tendrá la misma hora ahorita? Tell me more information. Guatemala. Casi que todas dentro de América. Honduras. Yes, right. Honduras, Costa Rica, Central America. Y si nos movemos un poquitito de la zona horaria y ya abarcamos, por ejemplo, New York, all of those countries, United States, Mexico even, ¿será que comparten nuestra misma time zone? No, right? No. Ya varía por una hora más, muchas veces una hora menos, ¿ok? So this is the time zones.
interesting information. But now let's continue with the video. Bangkok. Tokyo. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Listen. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. All right, what is this conversation about? Debbie and John, they are having a conversation. Look at the information and tell me, where is John at this moment? ¿Por dónde andará John ahorita? Where is he? Busca la información de John. Where is John? Just write Australia. Australia, right? He's calling from Australia. What is John doing there? What is he doing in Australia right now? He's in conference. All right, he probably is working or he is attending a conference. Quizás está en una conferencia, trabajando, right? Tell me about Debbie. Where is Debbie right now? Is Debbie in Australia? No. Not right. Where is she? In Los Angeles. Exactly. She's Debbie in Los Angeles. Very far away from Australia. She's in Los Angeles. And what time is it by the time of the call? 4 a.m. Imagine, how about in Australia? In Australia, what time is it? 10 p.m. Imagine. It's 10 p.m. What a difference, right? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no coordinó la llamada? ¿Por qué tenían horarios diferentes? What's the reason? Tell me why. ¿Por qué tenían horas diferentes? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Because they have por la diferencia de zonas horarias. There you go. ¿Ven la diferencia de saber un poquito de zonas horarias? That this may happen. It's 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Ya estoy despierta. Ya, para qué disculparse, okay? It's 4 a.m. Okay, that's okay. I'm awake. Interesting information. Okay. ¿Ven cómo expresar también la hora o expresar el tiempo en diferentes contextos por zonas horarias? ¿Okay? What time is it? Tenemos esta información. Diferentes relojes. What time is it in number one? Vean el reloj uno. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. As you remember, exact time, hora exacta. Vamos a ocupar la expresión o'clock. It's 1 o'clock. Revisen el segundo reloj, second watch. What time is it? It's 5:05. Oh, ¿será que decimos it's 1:05? No. No. Recuerden it's 1:05. 1:05. Esta lectura viene de cuando tomamos la hora usando dígitos. Miren, se expresaría así, la 1 y 5. Entonces, cuando leemos dígitos, necesitamos también leer este. Porque indica, claro, indica minutos. Esto es un conjunto de minutos, ¿verdad? Entonces, todas aquellas horas que vayan desde el minuto 1 hasta el minuto 9, se van a leer con la expresión O.
en lugar de decir zero, lo vamos a reemplazar por O, ¿ok? Nunca vamos a decir zero, never, ¿ok? ¿Por qué no? Porque es incorrecto. Simplemente es una regla que se tiene. ¿Se acuerdan en qué otro contexto reemplazamos el número zero por la pronunciación O? ¿Quién recuerda en qué otro contexto usamos O en lugar de decir zero? Será el to. ¿Cuándo más van a ocupar la expresión O? Yes, Moises, I didn't get that one. Can you repeat that information, please? El uso del to. El uso del to. All right. Vaya, pero le doy un ejemplo más específico. ¿Se acuerdan cuando dábamos teléfonos? No sé si revisaron esa información en las primeras clases, chicos. ¿Practicaron dar su número de teléfono? Yes. Yes. El número de teléfono lleva un cero. Inventemos uno, like this one. Tic, 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 así. Un número de teléfono cualquiera. Y lleva incluido un cero. ¿Qué pasa? En lugar de decir 7890, aquí cambio y digo O. 7890. ¿Ok? Son ese tipo de ocasiones en donde el cero cambia su pronunciación. Y aquí tenemos ese otro contexto. Aparte de los números de teléfono, cuando yo doy una hora que lleva un minuto hasta el 9, voy a decir oh. Por eso es que aquí dice it's 1:05. ¿Sí? La 1:05. Tenemos otra forma de decirlo, ocupando la expresión after. It's 5:01. Pasaron 5 minutos de mi hora. ¿Qué hora estoy hablando? De la 1. Tell me what time is it. Take a look at this clock and tell me the time, please. What time is it? It's 1:15 or it's a quarter after 1. What time is it? It's 1:30. Miren, es la 1:30. Yes, it's 1:30. What time is it, class? Give me the time. Expresan las dos formas. It's 1:40. It's 22. Ah, faltan 20 para las 2. En español ocupamos ambas expresiones, creo yo. Faltan 10 minutos para la siguiente hora. Faltan 20. O decimos la forma más común. La 1:40. It's 1:40. Revisen la última información. Tell me the time. What time is it? Time is it? Siguiente reloj, el último. 1:45. It's a quarter. All right. Bien, otra cosa que me gustaría resaltar. Cuando expresamos dos números a la par, 1:15. ¿Ya vieron que lo separa? ¿Sí? Aquí. Sí. Creo que se nota, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un dash, es un guión. En la escritura de los números en letras se separa con un guión. Miren acá también. It's 1:30. ¿Sí? Tengamos ese cuidado de redactar ocupando un guión para separar ambos números. It's 1:40. ¿Por qué pongo entonces esa separación? Para que se entienda que estoy expresando horas y minutos. En el número 1 no es necesario, ¿bien? Porque solo expresó una hora. It's 1. Yes, questions. ¿Quedó clara esta parte? Is it clear? Yes. Sí,
¿Cuándo voy a ocupar la expresión oh en lugar de zero? ¿Cómo lo redacto en forma escrita? Yes. There we go. Vamos bien entonces. Siguiente, miren qué tengo acá. Tenemos un reloj, digital o análogo, digital or analog clock. ¿Cómo se llamaba analog. Este reloj? Exactly, an analog. And we are going to make a reference. Hagamos una referencia. Dividamos en dos. Half and half. Dividamos en mitad este reloj. Me van a quedar dos partes, ¿verdad? One half and the other half. Una de mis mitades me va a servir para expresar el tiempo que pasó de mi hora exacta. ¿Sí? Justo acá es mi hora exacta o clock. Todo este recorrido hasta la mitad, la primera mitad, me sirve para expresar que ya pasó, esos minutos pasaron. Por eso ocupo la expresión past, right? We are going to use the expression right. Usemos siempre de referencia la una. Es ahora, ¿ok? What time is it? Ya pasaron 5 minutos. Leamos las 3 versiones, clase, para que vayamos practicando. What time is it? It's 1:05. Muy bien. Así sería escribirla con números, dígitos. Escribámoslo con letras. What time is it? It's 1:05. Acá incluso, fíjense. Vamos a tener ese cuidado de cuando se las comparta a WhatsApp, le voy a incluir los guiones, ¿sí? Ahorita no se los incluí, pero sí los lleva. O podemos decir que ya pasaron 5 minutos de la una. How do you say that in English? It's 5 past. It's 5 past 1. Muy bien. Agreguémosle 5 minutos más. What time is it? Vamos leyendo información que va apareciendo. What time is it? It is 1:10. Ahora, díganme que ya pasaron 10 minutos de la una. It's 10 past 1. Todos, miren, no tengan miedo a equivocarse, que solo si nos atrevemos a hablar, vamos a saber si lo estoy haciendo bien o si debo corregir. Ajá, what time is it? It's ten past one. Aquí les va otro. What time is it? Agreguémosle 5 más. It's 1:15. Ok, agreguémosle una expresión similar. Yes? It's a quarter 1. Ah, muy bien. Ahí Kevin nos dijo otra forma diferente. I have 2 expressions. Cuando llego al cuarto, ¿sí? Como que fraccione esta mitad en otra mitad. Se convierte en un cuarto de hora. Entonces ahí puedo decir 15 past 1. It's 15 past 1. 15 pasaron de la una. Ocupar la expresión quarter. ¿Será que nosotros ocupamos esa en español? Un cuarto. Yes. ¿Un cuarto de qué? ¿Qué se refiere cuando dice un cuarto de hora? Miren, un cuarto de hora. Entonces, it's a quarter. Siguiente, siguiente. Agreguémosle 5 minutos más, clase. What time is it? It's 1:20. Or... con la expresión past. It's 20 past 1. That's all right. No tengan miedo de hablar. Todos, enciendan su micrófono. No importa las interferencias, quiero escucharlos. What time is it? It's 20 past. 20 past 1. Ok, aquí les va. 5 minutos más, clase. Vamos, rápido. What time is it? It's 1:25. Muy bien. ¿Y la segunda forma? It's 25 past 1.
That's all right. Agreguenle 5 minutos más. What time is it? It's 1:30. It's 1:30. Ocupé la expresión past. ¿Cuánto pasó de la una? One. It's half past one. There you go, Moises. O la forma también ocupando el número. It's. Yes. Agreguenle el 30. It's 30 past one, que no es tan común escucharla. Pasaron 30 de la 1. Pero también es buena redacción para que la conozcan. Lo más común sería, pasó media hora. Aquí solo decimos media. It's half past one. Pasó media de la 1. Sí, la mitad. Se le llama half. A una mitad se le llama half. ¿Cómo se le llama a un cuarto de hora? ¿Recuerdan? Quarter. Solo esas fracciones son las que tienen una segunda o tercera opción, mejor dicho. Cuarto y la mitad. Half. Ok. Ahora revisemos la otra mitad. Ya revisé cuando pasa desde un minuto hasta 30 minutos de mi hora. Ya pasaron. ¿Qué pasa con lo siguiente? La siguiente mitad. Si se fijan, ya no voy a ocupar la expresión past. ¿Por qué? Porque inicio un conteo regresivo hasta mi siguiente hora exacta. ¿Sí? Ya no es la expresión past. What is the expression that we are going to use? El to. El to. ¿Qué significa to? Para. Faltan 25 para las. 25 para la una en este caso. Estamos hablando de la una. Ok, entonces. Ayúdenme a redactar la hora con el to. Ok, first example. 25 to 1. Ok. Ah, algo interesante. Si se fijan, no empecé desde la 1:30. Porque ya lo expresé acá. Lo expresé con la expresión past. No es nada común, o creo que no lo usamos, decir que faltan 30 para la siguiente hora, ¿verdad? No. O sí lo decimos. Faltan 30 para las 10. Ya casi, miren. No, ¿verdad? Sino que solo decimos pasaron 30 de. Por eso es que incluí desde el 35. ¿Sí? Entonces aquí hay que tenerse cuidado. ¿Cuánto falta para la siguiente hora? What time is it? Podemos decir it's 1:35. ¿O cuánto falta para la siguiente hora? 25, right? Faltan 25 antes de las 2. No de la una, faltan 25 para la siguiente hora. Ok, aquí les va el siguiente. Agreguenle 5 o quitémosle 5 minutos, mejor dicho. What time is it, class? It's 1. It's 1:40. It's 1:40 or digan que falta. It's ¿cuánto falta? 22:02. There you go. It's 22:02. Faltan 20 para las 2 o podemos decir es la 1:40. How about this one? What time is it? It's 1:45. It's 1:45 or? It's a quarter. Excellent. Yes, Kevin. It's a quarter to two. There you go. Or we can also say it's 15:02. Faltan 15 para dos. O falta un cuarto para las dos. What time is it, class? It's 1:50. It's 1:50 or? ¿Cuánto faltan para las dos? It's 10:02. It's 10:02. It's 10:02. Nos acercamos a las 2 de la tarde. What time is it? It's 1:55. Excellent. 55. ¿Cuánto falta para las 2? Five, ahí está, faltan 5. It's 5:52.
Y si le agregamos 5 minutos, se nos convierte en una hora exacta. It's 2 o'clock. Y empieza nuevamente la secuencia. Vale. ¿Cómo sintieron este ejercicio ahora? Esto se lo voy a compartir a WhatsApp, don't you worry. ¿Sí? ¿Se comprendió? Entonces ahora, la primera mitad, expresamos que pasaron 5, 10, 15, y acá solo damos los ejemplos de 5 en 5. Pero claro, ustedes pueden usar otro tipo de fracción del tiempo, ¿ok? Pasaron 28 minutos, digamos. Pasaron 14 minutos. Se puede, no solo de 5 en 5. Pero lo más normal es que nosotros fraccionemos de 5 en 5 la hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro reloj análogo es lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Que cada número equivale a 5 minutos. Por eso es que solo aprendemos de 5 en 5, ¿sí? Questions about this. Preguntas sobre este tema. ¿Cómo sintieron ahora esta práctica? How did you feel it? Easier? ¿Un poquito más fácil? Yes or no? Yes. Yes, right? That's right. Bye. ¿Qué otro contenido podemos agregarle? Esto está en la plataforma también. Ah. ¿Es de mañana? ¿Es de tarde? ¿Es de noche? ¿Medianoche? Ah. Para eso existen dos expresiones. AM and PM. Tengamos el cuidado de redactarlo correcto. P, tenemos un punto. Bueno, pongámoslo en mayúscula. Like this one. PM. Porque como es una abreviación, tiene que ir con la puntuación correcta. Esto sería incorrecto, miren. PM, que es lo que más hacemos, se han fijado. Pero que es una forma corta. We need to spell it correctly. A dot M dot DM. AM, PM. ¿Qué horas abarca AM? Si quieren, hagamos ese desglose. ¿Desde qué horas yo voy a ocupar la expresión AM? ¿Qué horas consideran ya que decimos mañana, morning? 12, 6 a.m. Probably 5, right? Será las 5. Lo demás lo consideramos madrugada todavía, las 4. Sí, ¿verdad? Las 4 de la mañana o madrugada. Yeah, yeah, so 5. 5. Entonces, la expresión a.m. o también la expresión morning iría desde esta, desde las 5 hasta qué horas? Decimos, like, let me see. 11. 6 de la mañana, 6 a.m., 7 a.m., 7 hasta las 12 en punto. O no, like this one, right? Seamos un poco exagerados. Esto creo que todavía es mañana, ¿verdad? Morning, 11:59. Yes. In the morning. Yes. All right. Entonces luego tenemos una hora exacta, el mediodía. ¿Cómo le llamamos al mediodía, clase? PM. ¿Será PM? Ah, muy bien, pero existe una expresión que se llama noon. Que es exactamente las 12. Pero si quiero ocupar AM o PM, claro, esta ya entra en PM or noon. Solo las 12 exactas se le llama noon. O clock. Recuerden, o clock. Si ya tiene un minuto más, ya no es noon. Ya es afternoon. En base a esto, desde las 12 y 1, ¿hasta qué horas ocupó la expresión afternoon? Tarde. Yes. ¿Cuándo saludo con afternoon? Good afternoon. Buenas tardes. ¿Hasta qué horas? A las 6. 5. 5 o 6. Ay, buena pregunta. ¿Decimos 6 de la tarde o 6 de la noche? Sí. No, 6 de la tarde. ¿Verdad que decimos tarde? Entonces agreguemos hasta las 6. 6 p.m. or 6 in the afternoon.
right? ¿Qué le sigue? Hay una fracción bien corta de tiempo después de la tarde, cuando ya empieza a anochecer. Que va desde las 6 y muchas veces lo abarcamos hasta las 9, hasta las 9. Sería PM también, ¿verdad? PM. Let me place it on capitals. Mayúsculas, aquí está. O podemos escuchar que muchas veces decimos evening. ¿Sí? Evening. Evening. It's 6 o'clock in the evening. Incluso abarca las mismas 6. Sí, es cierto que es la tarde, pero es tarde noche. ¿Sí? It's 6 in the evening. Right? Muchas veces cuando entramos a la clase de inglés, ¿cómo les saludo yo? Good evening. Good evening. Muchas veces les digo good night class. Pero evening porque seguimos despiertos, seguimos en una actividad. Ya cuando se va acercando la hora para irnos a dormir. Muchas veces desde las 10. ¿Ok? O desde las 9 hasta las 9 sería evening. Ya cuando pasan unos minutos de las 9, ¿hasta qué horas termina la noche? What time? Hasta las 12 le ponemos, sí, ¿verdad? No. O lo mismo, 11:59. Yes. Pongamos aquí, 11:59. Entonces acá seguimos ocupando la expresión PM como una abreviación o ya le agregamos el night. Good night. Hey, good night, class. Ya cuando sea las 10 de la noche decimos, hey, bye bye, good night. Ya no decimos good evening. Faltas. Apenas llevamos la medianoche. Entonces pongamos una hora exacta. Exacta, recuerden, o'clock. Aquí ya no es de noche, sino que se convierte en medianoche. Ah, medianoche. Entonces ya no voy a ocupar PM, sino que ocupo midnight. Miren, AM como abreviación corta o midnight, medianoche. ¿Hasta qué hora llevamos la medianoche? Entonces, si aquí empezamos a las 5, ¿hasta qué hora va la midnight? Look. 4 AM or 4 midnight. Yes. ¿Sí? ¿Vieron cómo dividí entonces todo mi horario? Ocupando, AM en PM. Vamos a volver. Preguntas sobre esto. Y acá estamos expresando la hora también, pero con una expresión de tiempo. AM or PM. Morning, noon. Afternoon, evening, night, or midnight, que serían mis diferentes expresiones de tiempo. Yes, questions, preguntas sobre esto. What time is it? Miren aquí, ¿qué hora es, clase? It's 6 a.m. O puedo decir it's 6 o'clock in the morning. Lean la otra información. ¿Qué hora es? Leamos lo primero en dígitos. What time is it? It is 12 p.m. Y es una hora exacta, el mediodía. ¿Cómo digo es mediodía? It's noon. Creemos esta hora. What time is it? It is 4 p.m. O pueden decir it's 4. It's 4 in the afternoon. What time is it in this picture? It's 6. It's 6 p.m. Or we can say it's 6. In the evening. In the evening. Nos acercamos a la noche. What time is it? It's 9. It's 9 p.m. Or? At 9. 9. At night. What time is it? It's 12. It's midnight. Ah, que era, perdón, que era muy bien. It's 12 a.m. 12.
O puedo decir it's 12 at night, aunque esta fíjense que no es tan común, las 12 en la noche. No, mejor usemos esta, it's midnight, medianoche. Midnight, madrugada, right? Okay, let me send this information. Se las envío ahorita a WhatsApp para que les vaya quedando toda esta información. Yes. All right. Questions. Se va comprendiendo este tema. Is it clear now? Yes or no? Questions. Yes. Escucho seis preguntas. Vamos un poco más lento, pero sí. La idea es que nos sintamos seguros de la información. Vaya. Hay algo que se nos ha olvidado hacer. ¿Y qué es clase? ¿Quién se acuerda? Existencia. Exactly. The attendance list. Aprovechemos ahorita. Let's call the attendance list. Please be ready to say here or present. No estoy segura quién es el del chat de WhatsApp que tiene problemas de conexión. No me aparece el nombre. ¿O sí lo tenemos en clase? Quiero ver qué dice. Está lloviendo por acá y tengo señal inestable. Bueno, esperemos de que sí esté al momento de responder. Here we go. Please say here or present. Today is the 13th. Ya vamos por el 13. Ok. Is Julio César Tobar in the class, right? Present. Excellent. Karen Stephanie Carvajal. Present. All right, Karen, Kevin, Daniel Najera. Present. Okay, Kevin. Kimberly, Carolina Cerrito. Present. All right, Kimberly. Lady Sarai Vigil. Lady Sarai. All right. Lisbeth Alexandra. Present. All right, Lisbeth. Lisette Carolina Quinteros. Manuel Moisés Merino. Marielos Elizabeth Ávalos. Present. Excellent. Marta Janet Funes Mendoza. Present. All right, Marta. Lady Evelyn Guerrero. Let me see, Lady. Será, Lady. Present. Es verdad, sí, aquí está. Gracias, Lady. Es que sí tengo dos ladies. I'm so sorry. Vaya, sigamos con Mauricio Alberto Jiménez. Moisés Elías Martínez. Here. All right, Moisés. Nelly Maybelline Hernández. Present. Excellent. Nelly Carolina Gutiérrez. Oscar Armando Rojas. Present. Excellent, Oscar. Paola María Cachpal Cubías. Present. All right, Paola. Patricia de Los Ángeles Bayona. Present. Ok, Patricia. Ricardo Adonar Escobar Alfaro. Rosa Gladys García Murcia. Roxana Stephanie Rodríguez de Fuentes. Present. Ok, excelente. Samuel Antonio Sánchez. Present. Right, Samuel. Sandra Maritza Violante de Arevalo. Present. Ok, Sandra. Sara Vanessa Arana. Presente. Ok, Sara Silvia Bexalí Manzanares. Present. Ok, Silvia. Sonia Yanira García. Me pareció ver a Sonia por ahí. Wendy María Montes. Wilfredo Manuel Arévalo. En William Vladimir Mejía. Present. All right, William, thank you. Present. Ya
casi, chicos, se acaban las sesiones. Entonces, la asistencia es bien importante. Recuerden que necesitamos llegar como mínimo al 80% de las asistencias en nuestra clase. ¿Sí? Me anotó a mí mismo. Wilfredo, no lo escuché. Ahorita le actualizo. Gracias por estar pendiente. Ahorita le pongo. Gracias. Aquí estamos. ¿Cómo se sienten entonces con la hora? Expresar la hora en inglés. How do you feel that? ¿Nos sentimos un poco más seguros? ¿Sí? Yes or no? Yes. Muy bien. Excelente. Roxana nos confirma que sí. All right. Listen. Ya cuando estábamos hablando de la ropa, ¿se acuerdan? Usamos las prendas de vestir. What are you wearing? ¿Qué estás vistiendo? ¿Qué estás usando? ¿Qué tienes puesto? ¿Okay? What are you wearing? Ya en esa ocasión repasábamos este tema. El present continuous. El present continuous. ¿Ok? Vamos a agregar un poquito de información extra. Si se fijan, el tema de la unidad 5 es un claro ejemplo de la estructura del presente continuo ocupando WH questions. Esta se llama una expresión con WH, WH. Miren la estructura que ocupa el presente continuo. What are you doing? Entonces, esto vamos a practicar, pero primero me es importante que aprendamos cómo leo las preguntas. ¿Saben? Que las preguntas, para que tengamos una diferencia entre una oración afirmativa y una pregunta, necesito pronunciarla correctamente. The intonation that we are going to have, it's quite important, right? If you go to the platform, there you have a very nice example. It's a practice. Está por aquí una práctica muy cortita, pero muy importante. Escuchemos esta información y luego practicamos. Here we go, class. Listen, and then we practice. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences. But in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? All right. This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. All right. This is a very nice exercise. Follow. In general. Ok,
que les decíamos, existen dos tipos de preguntas, ¿verdad? Estamos repasando el presente, no nos hemos movido al futuro, al pasado, no, sino seguimos oraciones en el presente. ¿Qué pueden notar por acá? ¿Qué verbo es este? What verb is this? This is the verb. The verb to be. ¿Qué pasa con todas aquellas preguntas que se redactan con el verbo to be? O aquellas que yo llamo yes, no questions. La entonación al final, si se fijan, sube. Is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? Si se fijan, la última o las últimas dos palabritas son las que suben la entonación. ¿Qué pasa con el otro grupo de palabras? Al inicio de mi pregunta, las WH questions. Cuando vea inmediatamente que inicia con WH questions, la entonación de la última palabra cae, ¿sí? A eso se le llama intonation, la entonación baja. What's she doing? What are they doing? Yes. Vale, les motivo a que lo escuchemos una vez más y luego nos vamos a la práctica. You are going to practice. Necesito que practiquemos la pronunciación, porque de aquí en adelante vamos a ver muchas preguntas y las vamos a leer bien. Entonces, here we go. Aquí está. Listen and practice. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Listen. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. Tengo por ahí a Roxana, Stephanie. Practiquemos, Roxana. La escucho. Y tengo por ahí con cámara encendida Julio. Julio después. Vamos, Roxana. Este grupo primero. Go, please. Is she getting up? Are they sleeping? All right. Continuemos. What? Ajá. What? Así creo que se pronuncia, ¿verdad? What's she doing? Is she getting up? Mm-hmm. Are they sleeping? Okay, escuchemos. What's she doing? What are they doing? Otra vez, vamos, Roxana. What's she doing? What are they doing? What's she doing? Exactly. Excellent job. Julio, con las cuatro, vamos. Cuatro. Go, please. Is she getting up? Are they sleeping? What is she doing? What are they doing? What are they doing? Yeah. Muy bien. There you go. Wilfredo. Let's go and practice, please. Let me listen to you. Great job, Julio. Wilfredo and Manuel. Go, please. Oh, probably he's not there. Silvia Bexali, it's your time to practice. Y luego sigue Sandra. Go, Silvia. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? All right, pero yo escuché el segundo grupo muy similar. Listen. What's she doing? What are they doing? Okay, otra vez. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? Va bajando un poco la pronunciación. Okay, but that's all right, Sandra. Y luego le sigue Marielos. Go, Sandra. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What aren't they doing?
What are they doing? Muy bien. ¿Sí? ¿Notó la subida y bajada de la pronunciación? Yes. All right. Keep on practicing, but that's all right. Marielos. Y luego Karen y Stephanie. Go, please, Marielos. Is Cherry coming up? Is she getting up? Are they asleep? Okay. What she doing? What are they doing? Okay, la última parte. What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Doing. Doing. What's she doing? Doing. What are they doing? All right, Marielos. Karen, Stephanie, y luego Patricia. Go, Karen. Is she getting up? Either sleeping? What is she doing? What are they doing? There you go. There you go. Esta parte. What's she doing? Doing. What are they doing? Doing. Esto que el segundo doing. Grupo les cuesta bajar la pronunciación. Uh-huh. What's she doing? What are they doing? Keep on practicing. That's all right. Patricia and then Moises. Is she getting up? Are they sleeping? Yes. What's she doing? What are they doing? All right. Patricia lo hizo muy bien. Moises, there you go. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? There you go. You did it right. A la primera. Lady Evelyn y luego Marta Janet. Quiero escucharlos. Vamos. Lady, go ahead, please. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay, el segundo grupo, otra vez, lady. What's she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? All right, there you go. Marta, and then Samuel Antonio. Go, please. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? That's all right. Perfect. I really like that pronunciation, Marta. Samuel, y luego le sigue Oscar. Is she getting up? Are they sleeping? Okay. What's she doing? What are they doing? That's all right. Muy buena entonación. Oscar, y luego Julio. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Muy bien, se notó la diferencia. That's all right. Julio, go please. I cannot hear you. I guess you're mute. Go please, Julio. Teacher group, are they sleeping? Okay. What's she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? All right. Me falta Rosa, Gladys, Kimberly. Chicas, ¿están por ahí? Sara, Elizabeth, en ese orden. Y luego me quedan dos de los chicos de la clase. Sí, nos gustaría escucharlos. Vamos, Rosa. Rosita. No, Kimberly, are you there, Kimberly? Sí, sería. Go, please. Is she getting up? Are yes. they sleeping? Okay. What is she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? Segundo grupo que baje la pronunciación, but that's all right. Okay. Sara, Vanessa y Kevin, me falta, and William. Vámonos en ese orden. Sara, Vanessa, are you there? Let me listen to you. Is she getting up? Are they sleeping? Okay. What's she doing? What are they doing? Okay, what's she doing? What are they doing? I like that one. Kevin, go please. And then William. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Okay. William, Vladimir, go please. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing?
What are they doing? All right, I like that pronunciation. Paola, Maria, and then Nelly, Maybelline. Go, girls. You can do it. I don't know if Paola is still there in Nelly, Maybelline. Go, Nelly. Okay. Is she hurry up? Are you asleep? Sleeping? What's she doing? What's already doing? All right, there you go. But me interesan estas últimas dos. Listen. What's she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? Yes. What's she doing? What are they doing? What are they doing? There we go. ¿Quién me faltó? ¿Quién no practicó? Lisbeth, cabala, ahorita la vi con cámara encendida. Lisbeth, go ahead, please. I know you can do it. Vamos. There you have it. Is she getting up? Is she getting up? Okay. Are they asleep? What's she doing? What are they got doing? Okay, what's she doing? What are they doing? Yes. What's she doing? Okay. What are they doing? There we go. What are they going? ¿Quién más? Todavía tenemos unos minutitos. Uno más para practicar. Who's missing? ¿Quién me falta? It's very important for me to listen. Y la pronunciación es esencial en una pregunta. Okay. Clase. ¿Cuál de los dos grupos de preguntas les es más fácil pronunciar? Rising intonation or falling intonation? Rising. Rising, right? Todas aquellas que llevan el verbo to be, easy. Entonces su reto es practicar falling intonation. ¿Sí? Váyanse a la plataforma y escuchen tantas veces sea posible esos dos ejemplos. ¿Para qué poner más ahorita? Con cuatro ejercicios de pronunciación suficientes. Questions. Paremos un ratito. Preguntas sobre lo que hicimos ahora. ¿Sí? El uso del time, is it? La expresión past and to. Y un poquito de pronunciación. ¿Cómo se sienten con esta clase ahora? Do you feel better today? ¿Más seguros con lo que vamos haciendo? Yes. Yes. All right. Yes, teacher. There we go. Muy bien. Clase, dijimos al inicio que íbamos a revisar la plataforma, pero bueno, no quedó tiempo para los ejercicios, pero aún tenemos mañana, Wednesday, para adelantar y el jueves. Así que preparémonos con la plataforma. Solo me aseguro de que me habían consultado sobre un ejercicio. Déjenme ver, creo que era el 5. ¿Quién me consultó? 516, ¿verdad? No. No es el 516, 512, si no me equivoco, 513. Vamos a ver. Miss, yo necesito ayuda con el 510 en la pregunta número 3, perdón. 510, ese era, perfecto. 510 con la pregunta, ¿cuál era? 3. Sí, donde pregunta quién está desayunando, si no me equivoco. Muy bien, aquí está. Sue and Tom are having breakfast. Sue and Tom are having breakfast. ¿Qué otra les hace falta, clase? Pero es que había otra. No sé si la coloco, pero no sé por qué me da error. Miren, Sue and Tom are having breakfast. Ah, ya, ya. Y este, creo que no se comprendía este sonido. Era de las 5:13. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Mary en el número 8? Miren. She's typing. Creo que este sonido no lo logramos comprender. Es cuando están en un teclado. A esa expresión o a ese verbo. Esa acción se llama type. Typing. She's typing. Es el que no se lograba comprender. She's typing. But I don't remember. Por favor. Muy bien. 5, ¿qué era? 5:10, ¿verdad? 5:10.
Era la parte escrita del 5-10. ¿Quién está desayunando? Ahí está la respuesta, se alcanza a ver, ¿verdad? Who's having breakfast? But let me see. Ahí me consultaban sobre este. 5-13 me dicen. No, no es el 5-13. Creo que era el midterm exam entonces. Vaya, pero no se preocupen, vamos a revisar esta información ya más a detalle como primera actividad mañana. Clase, gracias por su esfuerzo de ahora, lo han hecho muy bien. You did an excellent job. Practice the pronunciation, please. Because tomorrow I am going to ask you to pronounce. Have a good night. See you tomorrow. Thanks, teacher. Good night. Take care. Dreams. Good night. Good dreams to you. Bye-bye.